te gusta, hombre. Y sabemos que sabes bailar increíble. Soy un poco tímido, la verdad. ¡Beso! ¿Sí? ¡Beso! ¡No seas tímido, rompe abusador! Espérate. Espérate. Te vamos a presentar. Te voy a decir una cosa. Perdón. Tú no conoces al novio. Mide 2 metros, tiene los ojos muy abiertos, no rubio. No te metas con mi prometido. De ojos de color, de los de antes, papá. Mira, te voy a hacer mi corrección. ¿Cuál es la corrección? Es su exnovio, para empezar. Maldita, me muero. Hasta donde yo vi a su exnovio. No puede ser, me acabo de enterar. Pero... ¿Ella está ella comprometida? Y la neta es que hoy fuimos a desayunar. ¿Qué? No me habías contado. ¿Fuiste a desayunar? ¿A dónde fueron a desayunar? Pero es que yo lo recibí porque fue mi invitado en la mañana entre los famosos. Y al mediodía también, y más tardecillo. Mira, lo mismo decía Miguelito y Azul y así, no te miraba las cosas. No, pero sí fue para la entrevista y para el cine después. Bueno. No. ¡Arre, arre! Y hasta ahorita, ¿cómo marcha la cosa? ¿Qué van a hacer en la noche? Vamos a ir al chino. ¿A dónde? ¡Al chino, para allá, para la carretera! ¿Qué? No, espérate. ¡Al buffet! Pero yo no como comida china. Me estoy... Mira, para que quítenme ese pino. Te voy a enseñar el pelado al hombre. Este es como Rocky 4, pero en acábatelo. Ahí te va. Acércate. Acerca Tomato. Acerca. Es el prometido de mi Mirigordis de oro. El ex, ¿no? El ex. El ex prometido. Aclarando, pues. Se gastó un mucha labia al hacer el intercambio del anillo. Tú no sabes lo difícil que fue. ¿Qué pasa? ¿Sacó el intercambio? Ah, no, ese no fue. No, yo okay. No fui. Bueno, entonces... Yo le voy a dejar un mensaje a este señor. ¿Un mensaje? ¿Cuál señor? Sí. No es señor. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué va a pasar? ¡Qué fuerte! Amigo, quiero que sepas que a ti te va a cargar el payaso. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Maldita sea! ¡Oh, oh! ¡Tráiganme a la colombiana! ¡Échenmela encima ya, de una vez! ¡Mi amor, te amo! ¡Te amo mucho! Pero aparte la... Mi rey, es un placer tenerte acá. La segunda vez que estás con nosotros. Y es una chulada este pelado porque desde que está acá con nosotros, la neta es que tu vibra se siente a todo dar, mi rey. No, es lo más divertido del mundo estar acá. De verdad, gracias por volverme a invitar y wow. Fíjate.